Ya vamos a empezar, fijaros, tengo todo ordenadito. He puesto las ciruelas, eso sí, he adelantado un poquito. Las ciruelas que tengo aquí las he puesto a remojar en Armagnac. Y aquí tenemos la leche, el azúcar, la harina de maíz refinada y los huevos para la crema. ¿Qué vamos a hacer con las ciruelas? Y el bizcochito, 4 huevos. Tenemos aquí harina, un poquito aquí de azúcar normal y aquí hay un poquito de azúcar impalpable para luego, para ponérselo por arriba. Vamos a hacer medio litro de crema pastelera, nada más, para rellenar este brazo de gitano, que no lo vamos a hacer muy grande. Ahí, encendemos, le ponemos la leche, ahí, un palito de canela, ahí, a que se infusione con ese palito, tenemos más que suficiente. Aquí tengo 3 yemas y un huevo, y aquí le voy a poner el azúcar. Una vez que tengo esto mezclado, le añado la harina de maíz, aquí, y ya hacemos, fijaros, esto se lo voy a mezclar bien, y ya hacemos la base de la crema para ponerle luego infusionada la leche. Como vamos a montar bien estos huevos, siempre es ideal que estén tibios. No tienen que estar calientes, tienen que estar tibios, porque los huevos de esa manera desarrollan mucho más, montan mucho más. Esto empieza a hervir y vamos al ataque. Venga, ahí. Añadimos nuestra mezcla de la crema aquí. A fuego suavecito, que vaya engordando. Mientras va engordando, voy cogiendo las ciruelas y les voy pasando un poco el cuchillo. Tampoco tienen que estar demasiado picadas, Yo las pico así, que nos las encontremos. Es decir, cuando estés comiendo el brazo de gitano, te encuentres ahí, ¿no?, un cachito de ciruela y digas, ¡oh, wow, qué rico! Esto lo tengo aquí, esto ahí. Más vueltas a nuestra cremita. Tenemos las ciruelas integradas. Vamos a darle un poquito de calor y le voy a dar ya enseguida batería. Lo que voy a hacer va a ser aquí ir engordando esto poco a poco, como veis, muy suavemente, muy suavemente, importante para que no se nos pegue y se nos vaya haciendo bien. Metemos aquí la batidora y leña. Tiene que montarse, se van tibiando y le vamos dando aquí caña para que se vaya montando bien, bien, bien. Una vez que lo tenemos así montadito, empiezo a poner un poquito del azúcar, sigo mezclando. Ahí. Un poco de azúcar impalpable también. No huele. Ahí. Ahí. Lo mezclamos bien. Ok. Perfecto. Y una vez que tengo esto así, bien, bien montado, vamos a añadir la harina. Esta es la importancia de hacer este bizcocho. Es lo más importante. Que tiene que estar muy bien montado el huevo. ¿De acuerdo? La cremita, como os digo, la hemos pasado aquí, fijaros. Ahí está perfecta. Y de lo que se trata es de que vayamos incorporándole la harina. Ahí. Pero vamos, fijaros, mezclando muy suavemente. Así de abajo arriba. Mientras yo le voy dando para que absorba toda la harina sin que nos baje. ¿Ves? Para que se nos quede muy, muy etéreo el bizcocho. De abajo arriba, ahí, para que no se nos baje, para que guarde todo el aire dentro. Yo tengo el horno ya precalentado a 190 grados y la mejor manera que vamos a tener de esparcir bien el bizcocho va a ser con una manga pastelera. Tiene que estar a 190 grados, pues 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos aproximadamente. Tenemos que ver, en cuanto se nos empiece a poner un poco rubio, lo sacamos. Eso es importante, porque si se nos queda muy doradito, demasiado doradito, luego no es manejable, se queda duro. Ahí, venid conmigo. Un toquecito más para aquí. Doy un par de toques para que se expanda bien y lo dicho. Lo voy a meter 4 o 5 minutitos, ¿de acuerdo? La cremita, fijaros qué bien huele con todo el armagnac y las ciruelas, la plancha de bizcocho que la hemos sacado justo estando rubia, 5 minutos, 190 grados,
Y ahora voy a ayudar un poco con el cuchillo para empezar a darle la primera vuelta al brazo, porque lo he emborrachado muy bien con el armañac que nos ha sobrado de las ciruelas. Entonces ahora lo que quiero es... ahí. Y otra manzanita. Ahí. Perfecto. La manzana que le va a dar un contrapunto a la ciruela y al armañac. Increíble. Y luego para terminar le vamos a poner un par de cogollitos de menta. Le voy a poner este en el medio y terminamos. ¿Qué os ha parecido un brazo de gitano? Que lo podemos hacer en casa en un plis plas y que nos queda fenomenal. Vas a triunfar como los grandes.